Mi nombre es Yuri Milena Castillo Quiroga. Yo soy nutricionista dietista, egresada de la Universidad Nacional. En los últimos años se está prestando cada vez más atención al tema de alimentación, porque estamos viendo que es un factor de riesgo modificable para la prevención de enfermedades crónicas, y la población está empezando a interesarse precisamente en prevenir, y en ese orden de ideas, pues los alimentos están cobrando gran importancia. El rotulado hace referencia a la descripción que se hace sobre las características nutricionales y de producción de un alimento. Esta descripción está dada en el rótulo del alimento. Entonces tenemos dos tipos de rotulado: el rotulado general y el rotulado nutricional. En el rotulado general podemos identificar información como el nombre del alimento, los ingredientes, el lote, la fecha de vencimiento, el productor, los datos de contacto del productor, qué recomendaciones nos dan para la preparación de un alimento, por ejemplo. De otro lado tenemos el rotulado nutricional, donde tenemos tres partes: la declaración de los nutrientes, tenemos como tal el contenido de nutrientes y las declaraciones de propiedades de salud. Tú tienes una tabla de información nutricional y te van a aparecer unos valores. Algo muy importante para las personas que nos escuchan o que nos ven, que nos leen, es que definitivamente hay que saber que toda la información que está allí hace referencia a una porción de ese alimento. La porción, ¿quién la establece? El fabricante, basado en una normatividad que existe en nuestro país. Cuando un alimento en la tabla de información nutricional declare para un nutriente trazador de riesgo, tales como grasas, sodio, azúcares, un porcentaje superior al 20%, tenga cuidado. Porque ya hablaría de un contenido que haría ese alimento rico en ese nutriente. Entonces no conviene consumir un alimento que tenga más de un 20% de grasa saturada, por ejemplo, o de sodio. Ya empieza a ser una cantidad bastante alta, ¿cierto? Ese sería un tip muy valioso. Ahora, es todo lo contrario. Si tú ves que ese alimento viene adicionado, fortificado, enriquecido con un nutriente como, no sé, calcio, hierro, entonces verificar que realmente esté cumpliendo al productor. ¿Usted cómo podría identificarlo? Mirando que en la tabla de información nutricional el porcentaje que te aparezca sea mayor al 10%, igual o mayor al 10%. Los invito en verdad a asesorarse, a no dejar su salud en manos de cualquier persona. El tema de la alimentación y la nutrición no es solamente cuestión de verse bien, es cuestión de tener una buena salud, es cuestión de heredarles a nuestros hijos un mejor ADN. Con eso te digo todo.